Muy buenas chicas y chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo. Ah, por cierto chicos, antes de continuar con el vídeo de Devil May Cry de hoy, que sí, o sea, se me olvidó añadirlo esto al vídeo anterior de Beyond Two Souls, pero bueno, no pasa nada, lo añado aquí. Y es que quería comentaros una cosa muy graciosa, ¿no? Y es el motivo por el que no estuve subiendo vídeo, ¿no? Como vosotros ya habréis notado que el último vídeo que había subido fue un capítulo del Devil May Cry 2. Y creo que fue el capítulo 9, si no me estoy confundiendo. Y no volví a subir vídeo, estuve como 4 o 5 días sin subir vídeo. Y bueno, esto lo tenía que haber dicho en mi anterior vídeo de Beyond Two Souls, pero bueno, se me ha olvidado. Así que lo digo aquí de todas formas. Y es comentaros sobre algo impresionante, ¿no? Y es Dante, o sea, es que yo dije no. O sea, os debo una explicación de por qué no estuve subiendo vídeo tantos días ahí. O sea, esto no puede ser, ¿no? Y realmente no es porque no pude o porque no tenía tiempo, ¿no? Porque a veces que no tengo tiempo y estoy un día o dos sin subir, ¿no? Pero ya como 5 días sin subir vídeo, ya es como, no sé, un poco raro, ¿no? Vale, chicos, os voy a explicar el super mega motivo de por qué no pude subir vídeo. Bueno, básicamente, no subí vídeo porque Sony no me dejó. Así, tal cual. ¿Cómo es eso antes de que Sony no te dejó subir vídeo? Bueno, lo estáis viendo ahí en pantalla. Ahora mismo lo estáis pudiendo ver todos. Sí. Ese, lo que estáis viendo en pantalla es el motivo por el que no pude subir vídeo. ¿Y qué significa esto, Dante? Si estáis viendo ahí, ha ocurrido un error, te pone ahí un montón de números. Bueno, este es un error que ha ido ocurriendo a lo largo de estos días, ¿no? Parece ser que se ha solucionado. No sé si ahora me dejará subir este vídeo o también tendré que esperar otros 5 días para subir el vídeo, no sé, ya digo, es una cosa, es una ruleta rusa, a veces te toca, otras veces no toca, es una cosa bastante impresionante. Y la verdad es que me parece muy fuerte que este error, para la gente que se dedica como yo a subir vídeos, es un error que te bloquea, o sea, te bloquea la función de subir vídeos o fotos. Y es muy desesperante, la verdad, muy desesperante de que algo no dependa de ti y que tengas a mucha gente esperando. La verdad que es muy desesperante. Y no he puesto música de fondo aquí ni nada porque me ha parecido algo serio que hablaros y de tratar. Y de hecho, seguramente también estaréis viendo en pantalla la de veces que he intentado subir vídeo. Y bueno, estaréis viendo una lista del exactamente el mismo error con la misma numeración que ya digo, es un error que te impide subir vídeos a YouTube. O bueno, a cualquier plataforma, porque ni a Dailymotion lo podía subir. O sea, es que ni estaba bloqueado eso. Era una cosa impresionante. Así que bueno, chicos, ese ha sido el motivo por el que no he podido subir vídeo estos días. Porque Sony no me ha dejado subir vídeo. Impresionante, ¿verdad? Yo también estoy flipando. Así que bueno, perdonadme por haber cortado el vídeo, pero es que os debía una explicación por esto, por estar ahí tantos días sin subir vídeo, no puede ser, ¿no? Así que nada más chicos, yo lo siento, pero es que eso ya no depende de mí, eso ya lo han parcheado, ya han sacado una, bueno, ni siquiera han sacado una actualización, ha sido como una especie de mini parche, porque eso es algo que lo tienen que arreglar de ellos. Es una putada que eso ya no dependa de mí, pero bueno, porque ya digo, ya a un montón de gente le ha ocurrido este error, que no les dejaba subir ni vídeos ni fotos. Así que bueno chicos, era para informaros, y nada más. Sí, os dejo con el vídeo ahora, con el vídeo de hoy, de Devil May Cry. Espero que os guste y bueno, nada más. Es que es impresionante, tío. Es impresionante que a día de hoy una consola como la Play 4 ya hace un montón de tiempo que ha salido, que todavía siga teniendo fallos y siga teniendo errores de este tipo, ¿eh? Errores garrafales que no te dejan ni subir vídeos, o sea,
No sé, me parece impresionante, ¿eh? Yo no sé si os parece normal, pero desde luego a mí no me parece para nada normal esto, ¿eh? Así que bueno, chicos, os dejo ya con el vídeo, nada más que deciros y venga. Adiós. Y bueno, aquí estamos en un nuevo capítulo de Devil May Cry 2. Aquí estamos con la misión 10 y vamos a continuar con la historia. Dos luces abrirán la puerta y guiarán al cazador en las profundidades. Power Up, vamos a ir a Power Up, como siempre. Tenemos muchísimas gemas del anterior capítulo, del truco que ya había explicado. Ya digo, lo tendréis en el anterior capítulo, que ahí lo podéis ver. Lo podéis ver, digamos, ¿no? En mejor profundidad. Ahora realmente, claro, como tengo muchas gemas, ahora no sé qué es lo que mejorar, sinceramente. No, las pistolas no las voy a mejorar. 30.000, tío, para mejorar. Aquí no sé por qué en este Devil May Cry cuesta tanto mejorar las armas de fuego. Es una locura. Una locura. Te piden cantidades exuberantes de gemas. Yo creo que me podría mejorar esto. Y me queda 20.000. Impresionante, ¿eh? Muy impresionante. Creo que voy a mejorarme la espada, ¿eh? Ahí está. La espada de la Rebellion la tengo a nivel 3 ahora. Y me quedan 10.000. Venga, vamos a mejorar el lanzacohetes. Sí, porque luego lo voy a necesitar. Voy a necesitar el lanzacohetes al máximo, ya aviso. Así que bueno. Misión, start. Vamos a empezar. Con la vida. Con la vida. ¿En dónde estoy? Aquí detrás mío no hay nada, ¿no? No, no hay nada. No hay nada en la vida. Hay las cámaras estas de verdad. Vale, gemitas rojas. Aquí no hay nada. Vale, creo que ya más o menos estoy empezando a recordar. ¡Uy! Ahí está. Estoy empezando a recordar el puzzle este, ¿eh? Sí, porque esto era un puzzle de hijo de perra, este. De mamahuevo. Sí, aquí el. Están saliendo 80.000 enemigos por aquí. Impresionante, increíble, wow. Madre mía, mi parkour, todo amazing y todo wow. ¿Qué pasa ahí? Pero tío, que le estoy dando. Pero tío, que le estoy dando. Vamos por culo ya, pesada. Que le estoy dando, tío. Ah, es verdad, había que saltar, vale, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Corre, 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 corre. No mires atrás. No. No, había que saltar, mierda. Pero, tío. Es que esto tiene que ser súper rápido, ¿no? Pero súper rápido, tiene que ser. Esta mierda, coño, y la cámara encima no ayuda. Vale, menos mal. Ya me acordaba de este puzzle de mierda. Sí, en esta zona ni me molesto en matar enemigos porque son infinitos, ya lo he comprobado un día. Que me cargué como unos 50 magos de esos y nada. Los mato y siguen saliendo y siguen saliendo y siguen saliendo. Son infinitos, los hijos de puta. Ahí está. Los perros esos, que son unos perros en la vida. Ay, ¿qué pasó ahí? Me comió el suelo. Salvaje golem. Uy. Vale, vamos a matar a estos putos primero. No, mi ca.
pero tío. Ya está muerto, ¿no? Este mierda. ¿O qué? Ah, vale. Los bichitos estos asquerosos, de verdad que se podrían ir un poco a tomar por culo, ¿no? Ahí está. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? Vale. Ahora se viene otro jefe. Atención, chicos, atención, que se viene el demonio libélula, tal cual, ¿eh? Ya la cinemática ya te está diciendo, vas a tener que cargarte la pistola. Vale. Sí, me había olvidado de estos putos gusanos asquerosos de mierda, hijos de puta. Cabrones. No, es que encima la cámara me enfoca a mí en vez de enfocarlo al bicho. Claro, es como la guasa del tema. La guasa del tema está ahí. Ah, me pega igual. O sea, le he pegado yo con la espada, pero él me pega igual. Claro. Es guay, tío. Es todo un chungo del barrio. Estamos todo el rato spameando disparos. Vale, creo que ya podría. Sí, vamos a equiparnos esto un momento. Te permite volar. Pero vamos a hacer así. Vamos a hacer esto, ¿eh? Esta cosa tan bonita y mágica. Mira, 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 mira qué bonito. Mira qué bonito como vuela. Este bicho de mierda también me lo cargo. Mira, ¿ves? ¿Ves qué bonito? Ah, el larva, ahora queda. Vale. ¿No le puedo pegar o qué? ¿Qué no le puedo pegar? ¿Qué no le puedo pegar? Ah, que ya se ha muerto, menos mal. No, tío. Joder, macho. Uy, la puta. Nada, le estoy dando a triángulo, pero se la suda, ¿eh? Se la suda. Se la suda completamente. ¡Otra vez! ¡Venga, y vamos! ¡Y fiesta! Me cago en la puta, chaval. Es impresionante. El lanzacohetes no le hace nada. Es que lo va a hacer si es un hijo de puta. Si es un hijo de puta, ¿eh? Nada, me matará y todo el imbécil. Venga. Qué rápido, ¿eh? Qué rápido que se esconden ahora, ¿eh? Qué rápido que se esconden en el suelo ahora, ¿eh? Los hijos de puta. Cuando me transformo. Sí, venga. Adiós. Pesadilla de bicho, de verdad. Desesperante. Me ha tenido un único ataque que te come. Te come y te tiene media hora ahí engullendo, ¿eh? Y le estoy dando a triángulo, ¿eh? A veces te libera rápido, pero a veces se la suda, ¿sabes? Es como, venga, un ratito más. Es impresionante, la verdad. Ah, mira, hay una gemita verde ahí más ahí. Vámonos. Vale. Por si alguno flipaba con los tanques y los helicópteros demonio, ahí estaba una libélula demonio. Tal cual. O una polilla, ¿no? Lo mismo. Lo que te apetezca más, digamos, ¿no? Devil Hunter B. Aquí monos 2000, 4000 gemitas tenemos aquí, in the night, perfecto. Hemos conseguido 5000, muy bien, bien, bien. Guardamos la party in the night. Así que, uy, misión 11. Uy, misión 11, ¿eh? Uy, uy, uy. Porta una lanza y los lobos lo obedecen. Su único ojo refleja saber y odio. Él es quien trae desgracias.
Sí, yo creo que por cada capítulo en este juego tienes un jefe, es una locura. Así que bueno. Sí, hasta aquí hemos terminado la misión, chicos. Así que bueno. Espero que os haya gustado, ¿no? Dale a like si os ha gustado y bueno, suscribiros para que os lleguen notificaciones de cuando suba nuevos vídeos y tal. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.